¿Cómo están todos? Buenas tardes, bienvenidos a Crimen y Castigo, aquí por ABC TV en esta jornada no tan calurosa. Sí, hace calor, pero esto no es calor en comparación a los días que tuvimos semanas atrás. Ese agobiante sol, ese desesperante calor que nos invadía en todos los lugares. El aire acondicionado ya no da abasto y verdaderamente no. Bienvenidos, mi nombre es Iván Leguizamón. Vamos a hablar hoy de muchas informaciones relevantes en el ámbito policial, principalmente, aunque la noticia del momento, y les recordamos a las personas que se están prendiendo a ABC TV, que no leyeron el Twitter, que no escucharon la radio, que no están viendo televisión. Juan Carlos Osorio dejó de ser el técnico de la selección paraguaya de fútbol. Asimismo, hace minutos terminó la conferencia de prensa en la que el presidente de la APF, Robert Harrison, y el propio Osorio dieron a conocer esta información. El estratega colombiano rescindió contrato de mutuo acuerdo y por cuestiones familiares, supuestamente. Entonces, ya están informados de ese hecho. Pasamos a lo que nos involucra, nuestra área de cobertura, a lo que usted quiere saber siempre, pero hoy arrancamos con una noticia internacional, la que ayer impactó y hoy sigue siendo noticia: la declaración de culpabilidad de Joaquín Guzmán Loera, más conocido como el Chapo Guzmán. Es tal vez todavía el mayor criminal vivo en el mundo, sí. Llegó a ser el segundo más buscado a nivel internacional, a nivel mundial, solamente superado por Osama Bin Laden, quien fue abatido por el gobierno de Estados Unidos en su búnker hace ya también unos años. Chapo Guzmán era el inmediatamente perseguidor de Osama Bin Laden en la lista de buscados. Bueno, él había sido detenido, se escapó de la cárcel, fue recapturado, volvió a escaparse hasta que finalmente lo detuvieron de nuevo una vez más en México y fue extraditado a Estados Unidos, donde luego de 3 meses de deliberaciones, ayer concluyó el juicio. Bueno, en realidad todavía no concluyó del todo. Lo que ayer se hizo fue declarar la culpabilidad del Chapo Guzmán, quien fue hallado culpable de los 10 cargos que se lo acusaba. La sentencia se dará a conocer el 25 de junio. Casi todos los medios internacionales especulan y prácticamente aseguran que le van a dar cadena perpetua al mayor jefe narco que produjo México y cuya operatividad se magnifica y llega incluso a niveles similares a los de Pablo Escobar Gaviria, el mítico personaje colombiano. Pero ustedes dirán, bueno, ¿y por qué el Chapo Guzmán? ¿Qué tiene que ver con Paraguay? ABC Digital publicó esta siesta, y de hecho todavía está contenida en línea, esta información generada por la agencia France Press, la AFP. Muy interesante para empezar a hacer las conexiones. Veredicto contra el Chapo cambia poco la geografía del narcotráfico en México. Dice este material que la cadena perpetua para Joaquín el Chapo Guzmán en Estados Unidos pareciera el final de la más grande y temible figura del narcotráfico mexicano. Pero el cártel de Sinaloa que se fundó mantiene su poderío, aseguran expertos. Y en una parte de esta nota muy interesante, que pueden leerla en www.abc.com.py, dice que la ausencia de uno de sus líderes por el Chapo no merma su actividad. Ellos siguen siendo el cártel más importante de México y, por supuesto, uno de los principales en el mundo, declaró José Reveles, periodista e investigador del crimen organizado en México. O sea, una voz autorizada. ¿Cómo conectamos al cártel de Sinaloa, al Chapo Guzmán, con Paraguay? ¿Qué tiene que ver con nosotros? Diríamos, bueno, resulta que en Paraguay, supuestamente, está detenido uno de los lugartenientes del Chapo Guzmán. Dicen que ya estaba en la escala jerárquica del cártel de Sinaloa. Estaba prácticamente ya por debajo del Chapo Guzmán. O sea, estaba el Chapo Guzmán y luego ya estaba este Jimmy Wayne, un mexicano que se encuentra preso en Paraguay
desde el 7 de diciembre del año 2016. ¿Por qué? Porque supuestamente fue el enviado del Chapo Guzmán aquí a Paraguay para gerenciar el envío de un segundo cargamento de cocaína. Fueron 308 kilos de cocaína los que se incautaron en Villa Elisa, en una casa. En la vivienda, la droga estaba acondicionada en un ropero, en un placar. Placar lleno de cocaína. Esa droga iba a ser enviada dentro de repuestos industriales, que a su vez se iban a embarcar para Holanda. Supuestamente el grupo llegó a enviar un tiempo antes un primer cargamento de más de 250 kilos de cocaína. ¿Cómo es que llegan a Jimmy Wind? Porque había sido la Senat y la Fiscalía ya venían escuchando, pincharon los teléfonos con orden judicial de por medio, ya venían escuchando la operatividad de este grupo. Cuatro mexicanos ya estaban instalados en Paraguay y ellos fueron los adelantados, los que vinieron a nuestro país a, por ejemplo, alquilar la casa donde iban a preparar o recibir la cocaína, ver el lugar desde donde se iba a copiar la droga, ver cómo podrían sacar de Paraguay el estupefaciente. Ya tenían todo arreglado para enviar en buques, es decir, vía fluvial se iban a ir estos cargamentos mimetizados, por ejemplo, entre repuestos, algunas veces entre carbón, indistintamente. La Senat y la Fiscalía concluyeron que Jimmy Wayne era el patrón del cual estaban hablando los mexicanos y paraguayos involucrados en la red. Sus teléfonos estaban intervenidos y ellos hablaban permanentemente. Ya va a venir el patrón va a venir a verificar si está toda la mercancía, él tiene que dar el ok para que se envíe la droga. Venían hablando así, mañana viene el patrón, ya llegó el patrón está en el hotel. Va a la Senat, a un conocido hotel de la capital y captura a Jimmy Wayne. Esas fueron las pistas que llevaron al supuesto narco mexicano. Es decir, unas escuchas telefónicas previas que dieron su posición, que lo delataron dónde estaba y quién era. Porque hasta ese momento no se sabía quién era Jimmy Wayne. Era un mexicano que vino y se hospedó en un hotel donde las comunicaciones interceptadas previamente ya lo habían posicionado. Es decir, va a venir a tal hotel, se va a quedar, está llegando tal día. Todo, absolutamente todo coincidía. El mexicano también en su momento alegó que no tiene nada que ver, que es un empresario y que no tenía vínculos, que no tiene vínculos con el narcotráfico. ¿Cómo está esta causa? ¿Qué es lo que sostiene el Ministerio Público? Hablamos nosotros con la fiscal Azuli Figueredo, quien lleva adelante esta causa. Ella fue recusada y ahora está confirmada nuevamente. Se excusó en hablar con nosotros porque tenía un compromiso hasta ahora, pero les voy a contar lo que nos dijo. Que la audiencia preliminar, en este caso, la cual afecta a cinco mexicanos, el supuesto líder del cartel Sinaloa, Jimmy Wayne, cuatro mexicanos más y dos paraguayos, uno de ellos a un fugitivo, se va a hacer el 20 de febrero. Este 20 de febrero, ¿en cuánto? 7 días se va a llevar a cabo esta diligencia. ¿Qué es lo que teme el Ministerio Público? Que una vez más la defensa presente chicanas, porque supuestamente ya se suspendió la diligencia 7 a 8 veces. La audiencia preliminar es el paso procesal previo ante el juicio oral. O sea, es la diligencia en la que un juez dice si esta causa debe ser debatida en juicio oral o no, las pruebas no son suficientes, el procesado queda exonerado de culpa y pena. ¿Cuál es el elemento que conectaría a Jimmy Wayne, al preso en Tacumbú que está actualmente, con el cártel de Sinaloa? Pues contó la fiscal Azuli Figueredo que al día siguiente de la detención de Jimmy Wayne, arribó al Paraguay un mexicano que incluso fue propuesto como ayudante de los defensores de Jimmy Wayne. Resulta ser que ese mexicano supuestamente acababa de salir de la cárcel en su país, donde cumplió una condena al ser involucrado en el caso del hallazgo de un narcotúnel. Estos túneles que construía la red del Chapo Guzmán para que él escapara. Un narcotúnel atribuido al cártel de Sinaloa de México. Y ese mexicano que vino a Paraguay para asistir a Jimmy Wayne había sido condenado en esa causa junto con los demás colaboradores de Joaquín el Chapo Guzmán. ¿Será cierto
¿Será un pez gordo del cártel de Sinaloa el que tenemos preso aquí en Paraguay? ¿Será una mera víctima del sistema? Vamos a preguntarle a su abogado, el defensor Hugo López. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes. Bien, encantadísimo de saludarte. Un placer. Doctor, estamos hablando. De entrada, le quiero preguntar sobre algo. Estaba escuchando seguramente el programa. Excelente, excelente la presentación. No, la presentación nomás ya escuché. Ajá. No estuve escuchando el programa, solo escuchando. Como estoy con un problemita de salud, estoy un esguince de tobillo. Estoy esperando un turno que me tienen acá en nosocomio. Doctor, por eso no escuché esta vuelta el programa, pero solo escuchar. No hay problema. Doctor, estamos nosotros mostrando ahora mismo un video de su cliente Jimmy Wayne. Sí, sí, sí. Una producción profesional, periodística, un video que fue grabado a él en la cárcel de Tacumbú, tiene un micrófono incorporado, o sea, una producción que tuvo su... ¿Esto cuándo se hizo, doctor? Esto se hizo hace un poquito más de un mes, fue en el mes de enero, al principio del mes de enero, sí, un mes más o menos. Le pregunto porque la fiscal Azulli Figueredo nos dijo que ni ella ni el juzgado estaban al tanto de esta entrevista que se le hizo en la cárcel. No hace falta que ella esté enterada, que se cree ella para estar enterada, o el juzgado para estar enterado. Esto es una cuestión administrativa, esto lo dirige el director del penal, en todo caso institutos penales. Y nosotros hemos solicitado al director general de institutos penales. Y en comunicación con el director del penal se autorizó el ingreso del periodista. No tiene por qué estar autorizado por el juzgado ni por el y mucho menos por la fiscalía. La fiscalía no tiene ninguna autoridad allí. Le voy a preguntar porque, le soy sincero, doctor, últimamente nosotros los periodistas hallamos muchas restricciones para hacer entrevistas en la cárcel, lo que siempre nos pareció llamativo. De un tiempo a esta parte, nosotros podemos entrar. ¿Cómo consiguieron esto, doctor? Hicimos unos trámites. Hablamos primero con el director del penal. El director del penal nos pidió que le solicitáramos por escrito, lo hicimos. Luego él pasó eso a consideración del director general de institutos penales. Fuimos a hablar con el director de institutos penales. Y él dio el visto bueno y pasó al director del penal. El director del penal autorizó y con su anuencia ingresamos a hacerle esta entrevista. Doctor Hugo López, se le acusa a su cliente de ser nada más y nada menos que líder de uno de los principales cárteles del narcotráfico terrible. En el mundo. Terrible, la acusación es terrible. Pero esa acusación nace solamente en la fantasía del ex director de la SENAT. Y en la fantasía de la fiscal Azulli Figueredo, porque si vamos a ser serios, si vamos a regirnos por las leyes y si pretendemos ser una sociedad en donde el Estado de Derecho impere, las acusaciones tienen que ser sostenidas con pruebas. Y allí en este caso, en el caso de Jimmy Wayne, no existe ninguna prueba, absolutamente. 72 diligencias probatorias realizó la defensa, ni una prueba, ni una diligencia probatoria de la fiscalía, ni una, ni media prueba diligencia probatoria realizó la fiscalía. ¿Y por qué las chicanas, doctor? ¿Cómo? ¿Por qué las chicanas para la audiencia preliminar? Nosotros, al contrario, nosotros estamos reclamando la realización de la audiencia preliminar, jamás de parte de la defensa representada por el estudio jurídico, presentó un pedido de suspensión. O una excusa para suspender la audiencia preliminar. La fiscalía es la que suspendió la penúltima audiencia preliminar. Fue suspendida por la fiscalía. Y le voy a decir por qué. Porque no tengo por qué guardar. Te digo que la fiscalía pidió la suspensión de la audiencia porque no conocía el expediente. Imagínense. Doctor, ¿usted defiende solamente a Jimmy Wayne o a los otros mexicanos también? No, solamente a los otros. Es más, me parece que están en penales diferentes, me parece que están, uno está por el interior, o sea, Jimmy Wayne está en el penal de Tacumbú. Creo que algunos están por misión y otros están en emboscada. Doctor, ¿cuántos mexicanos son?
¿Cómo explica, doctor, que la SENAT y la Fiscalía venían escuchando las conversaciones de los demás mexicanos y que venían anunciando la llegada del patrón? Refirieron el hotel y ahí apareció su cliente, doctor. ¿Cómo se explica eso? Te voy a comentar algo. Jamás en 6 meses de escucha telefónica, jamás se mencionó el nombre de Jimmy Wayne. Nunca. Es más, ni siquiera el interpretador de las llamadas telefónicas, porque así todo el tema del juez autoriza la escucha. Hay personas que no interpretan las llamadas. Por ejemplo, dice, hola, ¿qué tal? El tiempo paseo. Quiere decir, entonces el interpretador dice que no puede crear el avión, que no puede aterrizar el avión. ¿Entiendes? Le dice, por ejemplo, está fresquito. Ah, quiere decir que hay cocaína de por medio. Le dice, por ejemplo, las 12 y 30, que son 1.230 kilos de cocaína. Esas son las interpretaciones. O sea, el juez autoriza la escucha, pero no autoriza que el interpretador interprete y que con eso se le acuse a la persona. Es más, nunca se interpretó, nunca se interpretó que ninguno tuviera conexión con estas personas de nacionalidad mexicana y paraguaya que probablemente sean los responsables de los 300 gramos. Doctor, 300 kilos, mejor dicho, de cocaína que se había incautado en la primera ocasión. Doctor, quiero nomás necesitarle para apuntar la pregunta. Nosotros hemos ofrecido. Doctor, es que sale mal su teléfono, por eso disculpe que le tengan que interrumpir. Está saliendo un poco averiada la comunicación. Lo último que le quiero preguntar para esta nota, doctor, ¿no tiene miedo de un eventual enfrentamiento contra la fiscalía en un juicio? ¿No van a chicanear? No, nosotros queremos que sea el juicio oral. Pero sabemos que también va a ser muy difícil aquello porque ya tiene pues el mote de traficante. Entonces, una vez que tenga el mote de traficante, no hay quien le salve en Paraguay. ¿Le van a condenar a su cliente, doctor? ¿Le van a condenar? Le van a condenar, porque no vamos a funcionar, le van a condenar y no importa cómo. Es más, yo le quiero dar dos cositas. Nosotros hemos pedido que se haga como diligencia probatoria y como anticipo jurisdiccional de prueba. La grabación de la voz, la pericia de la voz, a ver si es que en algún momento Jimmy Wayne habla con esta persona, y la fiscalía lo negó, y también el juzgado negó la realización de esa pericia solicitada por nuestra parte. Y otra cosa que quería decir es que le acusan a mi cliente de ser artista, y no se ha probado absolutamente nada. $200 es lo que cambió cuando el mismo llegó al aeropuerto. No hay ninguna conexión, A mí me gustaría que tuviera la ocasión, pudieran invitarme y ser un poco más extenso en explicar la situación de Jimmy Wayne Galvez. ¿Cómo no, doctor? ¿Cómo no? Vamos a acordar seguramente de esa entrevista. Muchas gracias por su tiempo. Un gusto. Hasta luego. El ex juez Hugo López, hoy día abogado defensor de Jimmy Wayne, les repito, parece que dicen que es uno de los que en orden jerárquico ya estaba por detrás del Chapo Guzmán y haciendo nomás esa relación. El Chapo Guzmán preso ahora en Estados Unidos. Cadena perpetua le pueden dar. Y uno de sus número dos, supuestamente, Jimmy Wayne, está preso en Paraguay. ¿Qué pasa? ¿Será verdaderamente tan importante para la estructura del cártel de Sinaloa este recluso que está en Tacumbú? No tiene nada que ver, es un empresario, como él dice ser. Las pruebas de la fiscalía son contundentes, solamente esto se va a dirimir en un juicio que se tiene que llevar a cabo si es que la defensa no presenta chicanas y si es que la fiscalía también se planta en su posición. Vamos a ver, que la justicia lo decida. Ya volvemos.